Buenas noches. Culminando la serie de presentaciones que hemos efectuado sobre el tema aproximación al pensamiento económico, esta vez vamos a ofrecer una semblanza biográfica y algunas notas sobre los principales aportes del economista David Ricardo. Antes de hablar específicamente de su vida y su obra, vamos a recordar brevemente cómo hemos caracterizado, siguiendo al economista austríaco Schumpeter, las diferencias entre pensamiento económico, análisis económico y sistema de economía política, que dijimos que eran tres configuraciones diferentes, aunque con puntos en común. Habíamos caracterizado al pensamiento económico como la suma total de todas las opiniones y deseos referidas a temas económicos formuladas por cualquier individuo, fuera o no fuera de la profesión. Mientras que el análisis económico se circunscribía a un subconjunto del anterior que comprendía básicamente los enunciados científicos o analíticos del mismo. Mientras que un sistema de economía política era un amplio conjunto de procedimientos económicos sobre la base de cierto principio unificador. Ejemplos típicos schumpeterianos, el liberalismo y el socialismo. Mientras que en este campo, el sistema de economía política o en el pensamiento económico en su conjunto, es posible hablar de preferencias sobre subjetividades, solo es posible hablar de progreso en el sentido de evolución en el caso del análisis económico, como ya hemos especificado en presentaciones anteriores. Dijimos también que la historia del pensamiento económico como amplio conjunto de enunciados podía periodizarse en cuatro etapas sucesivas que van de lo más simple a lo más complejo y que van de lo menos analítico a lo más analítico. Los dos primeros periodos de exposición fragmentaria o incidental y de estudio autónomo, que van desde las primeras fuentes hasta prácticamente el último tercio del siglo XVIII, nos presentan a la economía primero subordinada y después no a a otro rango disciplinar, pero sin estatus de ciencia. Este estatus recién se va a adquirir en el periodo que nos interesa, que es el de investigación sistemática, que comienza con la publicación en 1776 del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que prácticamente es coetáneo al fenómeno de la revolución industrial que va a cambiar el mundo. Este periodo va a durar aproximadamente un siglo y va a ser seguido por el periodo que estamos viviendo aún, llamado de perfeccionamiento analítico, que se va a caracterizar fundamentalmente por la introducción del cálculo infinitesimal newtoniano al análisis de la economía. En el periodo de investigación sistemática, que es el que hoy también nos interesa, se dan escuelas económicas en el sentido o de acuerdo a la definición que dimos en su momento. Sobresale la escuela clásica o liberal, la más interesante por producción científica y la que se convirtió en hegemónica, dentro de las cuales se inserta David Ricardo, que si bien no llegó a conocer a Smith, podemos considerar como su más célebre y más importante discípulo, y prácticamente el que le dio la carnadura a la escuela que entonces va a ser bautizada con el nombre de clásica. Tenemos después las reacciones frente a estas escuelas, en las cuales va a tener un rol importante Ricardo, porque muchas de las reacciones van a ser en su contra. Los románticos, que van a mirar al pasado, básicamente en Alemania, los nacionalistas, que básicamente serán antibritánicos, los historicistas y los socialistas, que mirarán hacia el futuro, condoliéndose un poco de las desgracias de la clase trabajadora moderna, fruto de la revolución industrial. Y por último, un conjunto inorgánico de autores, que en su momento fueron prácticamente ignorados, que van a ser precursores de lo que se va a conocer después como marginalismo o neoclasicismo por influencia de Marshall, pero que escribieron como anticipándose a su tiempo. Ahora sí, entonces vamos a hablar un poco de este hombre extraordinario que fue David Ricardo, que vivió entre 1772 y 1823. Este es prácticamente el retrato, no sé si único, pero el más frecuente en que aparece en todos los textos. Y cuando uno consulta las imágenes del autor en Wikipedia, está esta imagen coloreada en blanco y negro, etc. A la derecha vemos
una reproducción de la primera edición de su obra más importante, Los principios de economía política y tributación, por su título en español. Ricardo nace en Londres y desciende de una familia judía de origen sefardí portugués, probablemente expulsada de la península ibérica en algún momento entre el siglo XVI y XVII, que había buscado refugio en el país más tolerante de Europa en ese momento, que era Holanda, una vez que se había independizado del Imperio Español. Forma parte de las corrientes sefardíes occidentales, que casi todas vienen de Portugal, por contraposición a las corrientes sefardíes orientales, perdón, que vienen de la península ibérica y se radicarán en otros lugares de Europa o de Asia. Estudia educación elemental y es mandado a Holanda, donde había nacido su padre Abraham, para estudiar el Talmud. Y a los 14 años abandona la educación para dedicarse a los negocios. Su padre era agente de bolsa. Y le iba medianamente bien, digamos. En 1793 contrae enlace con una joven cuáquera. El cuaquerismo es una religión disidente, pero cristiana, en Gran Bretaña. Y lo cual lo obliga a repudiar o a renunciar a su religión. Con lo cual su padre lo repudia y lo deshereda y lo deja librado a su suerte. Sin embargo, como ya había impresionado, era muy joven, pero ya había impresionado muy bien a un banquero, este le ayuda y se establece por su cuenta. Y triunfa en los negocios según la tradición sin haber engañado nunca a nadie. Fue agente bursátil y llegó a ser en su momento comisionista en la emisión de deuda del Banco de Inglaterra. En un momento en que esa era una actividad muy importante porque la deuda británica había aumentado considerablemente para financiar las guerras contra Napoleón Bonaparte. En 1799, en un veraneo en la ciudad de Bath, lee por casualidad La riqueza de las naciones y eso entonces despierta una curiosidad científica que él la tenía latente y va a estudiar entonces por su cuenta, en forma autodidacta, economía. Muchas veces se menciona en sus biografías que no tenía formación académica. No podía haberla tenido porque a los judíos les estaba vedado acceder a las universidades en aquel momento. En 1809 publica su primer trabajo económico, que va a ser sobre finanzas y va a salir anónimamente en la prensa. Esto va a traer el interés de Thomas Malthus, que era el primer profesor de economía política de la isla desde 1805 y con el cual entablará una relación que durará hasta la muerte de Ricardo. Y a partir de ahí se relacionará con el filósofo utilitarista Jeremy Bentham y con su discípulo James Mill, que van a ser fundamentales en la digamos, propagación, difusión y preparación de la obra ricardiana. A la derecha vemos en los 10 volúmenes de la monumental obra de Piero Sraffa, obra y correspondencia de David Ricardo, que le llevó más o menos 40 años de recopilación de sus escritos públicos y privados. Esto ya fue en el siglo XX. En 1814, a los 42 años, se retira de los negocios, adquiere una finca en el oeste de Inglaterra, cerca de Gales. Es decir, se convierte en terrateniente. Paso fundamental para poder después ser parlamentario. En 1817 publica su obra más importante, cuyo título ya dimos y vimos el facsímil de la misma, y en 1819 ingresa al Parlamento como un liberal independiente, es decir, no comprometido con el Partido Liberal o Whig, que era uno de los dos partidos que había en ese momento, el otro es el Partido Conservador o Tory, partido que todavía existe, por otro lado, en el Reino Unido. Cabe aclarar que ingresa comprando la representación, por lo que se llamaba entonces un burgo podrido irlandés que nunca pisó en su vida. Va a estar en el Parlamento hasta su muerte, que sucederá en 1823, muy joven, no había cumplido los 51 años, por una infección cerebral. Fallece dejando una herencia considerable, era uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña. Superaba los 750 mil libras de la época
y le producía una renta anual de casi 30.000 libras. La finca de la familia hoy está en poder, o por lo menos hace 20 años estaba en poder de la princesa Ana, y estaba valuada en 75 millones de libras. Veamos lo que dicen dos autores sobre esta singular personalidad. Como persona de convicciones firmes y altos principios, con frecuencia Ricardo abogaba por políticas que estaban en conflicto con sus propios intereses, lo cual, agregó yo, habla de su honestidad intelectual. Esgrimía argumentos en contra de las excesivas ganancias del Banco de Inglaterra, aun cuando él mismo era accionista de dicha institución y por lo tanto podía cobrar dividendos. Defendía la causa de los inversionistas en bonos del gobierno británico cuando él había dejado de serlo. Incluso después de que Ricardo se había convertido en un importante terrateniente, presentó teorías que, según sus críticos, arruinarían a los terratenientes, como veremos más tarde. La reforma parlamentaria que él apoyaba con entusiasmo lo privó, en realidad no lo privó, pero lo hubiera privado del escaño que había comprado para representar a un distrito electoral irlandés en donde él jamás había vivido y había visitado, como dijimos. Abogaba por un impuesto sobre el capital para liquidar la deuda nacional, a pesar de que él era una de las personas más acaudaladas de Inglaterra. Fíjense ustedes qué modernos los antiguos, como le hace decir Quino a su inmortal personaje Mafalda. Otras reformas que favorecía incluían la votación mediante una papeleta secreta, la legalización del derecho a discutir libremente las opiniones religiosas, la reducción del número de ofensas sujetas a la pena capital, la abolición del flagelo como un castigo de los tribunales y el fin de las leyes de discriminación en contra de los católicos romanos, tema sobre el cual Ricardo no podía ser ajeno porque él era de origen judío, solo pudo ser parlamentario porque ya no profesaba esa religión. Solo después de la muerte de Ricardo se aprobó un acta en 1829 que otorgaba a los católicos el derecho a ocupar un escaño en el Parlamento y a ocupar algunos cargos públicos. Y a asistir a la universidad, debemos agregar. El primer representante en la Cámara, en el Parlamento Británico judío que practicaba la religión, recién va a estar en 1858 y va a ser, no casualmente, el barón de Rothschild. Esto lo dicen Brewer y Grant en un libro muy interesante al tratar el pensamiento ricardiano. Las influencias en la obra de David Ricardo son múltiples. Obviamente la más importante es la de Adam Smith, de quien es un continuador. Pero también de su amigo Malthus, utiliza el principio de la población como basamento de la teoría de los salarios. Toma aspectos del utilitarismo británico de Bentham y Mill, es cuantitativista en materia monetaria y además utilizará los aportes del coronel Robert Torrens en un artículo de 1815 para formular su teoría de los costos comparados o ventajas comparativas. Por último, muy importante, la asunción de la llamada ley de Say, ley de las salidas, más propiamente dicha, que fue formulada en forma independiente por su amigo James Mill y por Juan Bautista Say, un economista francés, que sin embargo tiene la primacía sobre la misma. Esta es la estructura de una parte del su texto más importante. Estos siete capítulos comprenden la esencia de su pensamiento, y abarcan un poco más de la tercera parte. El capítulo 1 del valor abarca el 10% del total del libro, para dar una cuenta de la importancia que Ricardo le asigna. El resto habla de las remuneraciones, de la renta de las minas, de los salarios y de los beneficios, con un intervalo para explicar la misma cuestión que había atormentado a Smith, cómo se forma el llamado precio natural y su diferencia con el precio de mercado. Y por último, el capítulo 7, que habla del comercio exterior y es el que nos trae a colación la obra ricardiana, inserta, como dijimos, en la unidad 7 de nuestro programa. La obra completa abarca 32 capítulos en la definitiva edición, incluyendo uno que se agregó especialmente, como veremos más tarde. La estratificación socioeconómica de la sociedad de la época en que Ricardo escribe, cuando Smith escribía La Revolución Industrial estaba iniciándose, cuando Ricardo escribe La Revolución Industrial está en su pleno apogeo en Gran Bretaña.
Y gran parte de lo que él escribe está suscitado por la problemática suscitada a raíz de la Revolución Industrial. Él hereda esta estratificación social. Va a haber tres clases, tres factores productivos y tres rentas. Los terratenientes o dueños de la tierra que recibirán la renta. Teoría que va a reelaborar Ricardo, o teoría sobre su origen, digamos, que va a reelaborar Ricardo a partir de Smith. Los capitalistas o dueños del acervo o stock que recibirán un beneficio, que lo va a preocupar muchísimo. Y finalmente los trabajadores, dueños del trabajo, que recibirán un salario, para cuya conformación utilizará la teoría de Malthus. Ahora sí, podemos ver en esta rueda los aportes ricardianos. Su problema principal es determinar las leyes, o mejor dicho, averiguar las leyes que determinan cómo se distribuye el ingreso o renta nacional. Y eso está planteado en el prólogo de la obra. Para él es el problema principal de la economía política. Por eso empieza por la teoría del valor. Y va a tomar como tal a la teoría del valor trabajo que Adam Smith le atribuye al estado primitivo y rudo de la sociedad y que él va a extender a la sociedad civilizada. Para eso tiene que hacer una operación teórico-analítica que consiste en despejar de la ecuación de formación de precios a la renta de la tierra. Fíjense ustedes en el punto 3 que hay dos ecuaciones, que por supuesto no fueron formuladas ni por Smith ni por Ricardo. La primera, P sub S, sería el precio natural según Smith, que está conformado por rentas, beneficios, perdón, por salario, beneficios y rentas ponderados por la participación de cada uno de ellos, o coeficientes técnicos, los A sub I, ¿no? Que determinan en cómo afecta cada uno de los factores a la formación del precio. Ricardo excluye a la renta y por eso tenemos la segunda ecuación, P sub R, que es el precio natural según Ricardo, que solamente incluye los coeficientes técnicos multiplicados por el salario y por el beneficio. Ahora bien, el beneficio es la retribución al capital. El capital es otro factor. Pero la operación teórica que va a hacer Ricardo consiste o consistirá en dirá que el capital no es más que trabajo pretérito o trabajo acumulado. De ahí la teoría del valor trabajo para la sociedad civilizada, donde las mercancías reproducibles, que son las que son objeto de su interés, su valor se determina por el trabajo incorporado a las mismas. Vamos entonces ahora a la distribución de la renta. La renta o ingreso nacional se forma por las rentas de la tierra, los beneficios de los capitales o los capitalistas y los salarios de los trabajadores. La renta, que Smith había dejado indicios de la teoría, se convierte en renta diferencial en el caso ricardiano. En realidad, este es un descubrimiento múltiple que se produce en 1815 por circunstancias que no nos interesan. En la medida que la población inglesa aumentaba, se cultivaban tierras cada vez de inferior calidad, lo cual obligaba a invertir más para poder producir lo mismo, o si se invertía menos, se obtenía menos. Ahora bien, como era un mercado libre y abierto, había un único precio para el cereal. Por lo tanto, las tierras de mejor calidad y que se venían explotando, iban a recibir una renta que las peores tierras no recibirían. Esa es la renta diferencial. Y esto sucedería siempre que la población aumentase y hubiese una presión de demanda sobre los alimentos. Los salarios, para poder explicarlos, él utilizaba la teoría de la población de Malthus, según la cual, a medida que la población crecía y por lo tanto aumentaba la oferta de trabajo, el salario tendía a bajar hasta un nivel más allá del cual no podía bajar sin comprometer la subsistencia del trabajador y su familia. Por eso, entonces, una vez establecida el nivel de renta nacional o producto y sacando la parte de la renta que le correspondía a los terratenientes en la forma que ya hemos explicado, le quedaba una masa de dinero o de ingresos que para distribuir entre salarios y beneficios.
Entonces, si la renta se explicaba por un principio que después se va a llamar de la productividad marginal, y los salarios se explicaban por el principio de la población malthusiano, donde simplemente se multiplicaba el salario de subsistencia por trabajador por la cantidad de trabajadores, lo que quedaba, el residuo excedente, era el beneficio del capitalista. De ahí la importancia que Ricardo le va a dedicar en su libro La tributación, explicando los beneficios de una tributación moderada, igual que Smith, para que no atentara contra los beneficios, porque los beneficios, igual que en Smith, son la base de la acumulación de capital, que explica el crecimiento económico. Ahora bien, en la medida que aumente la población y el mecanismo de presión sobre la demanda de alimentos subsista, por más que la renta nacional creciera, la renta de la tierra y los salarios iban a llevar cada vez la parte más importante, quedando el beneficio cada vez menor. Ricardo inaugura la idea de la tendencia decreciente del beneficio. En el límite, cuando el beneficio desapareciera, llegaríamos al estado estacionario y esto ofrecería ciertas dificultades porque el proceso de acumulación de capital se interrumpiría. ¿Qué salida ofrece Ricardo para esto? Bueno, la teoría de los costos comparados, es decir, abrir la economía al comercio internacional, como explicaremos en un rato. En teoría monetaria es seguidor de la teoría cuantitativa del dinero, en el sentido de que el aumento de la cantidad de dinero repercute sobre los precios. Y en el último capítulo que dijimos, el capítulo sobre la maquinaria, Ricardo anticipa la posibilidad de algo que hoy se llama desempleo o paro tecnológico, es decir, que la incorporación de maquinaria desplace demanda de trabajo para que sea sustituido por la incorporación de elementos del capital. Más allá de que Ricardo circunscriba esto al corto plazo y opine que en el largo plazo eso no sucedería. Veamos entonces ahora sí, con un poquito más de detenimiento, la teoría de los costos comparados o de las ventajas comparativas, que anticipándonos vamos a decir que es el fundamento teórico de un fenómeno que se dio prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, que se llama división internacional del trabajo. Aunque Ricardo no lo planteó en términos de un modelo, nosotros podemos ahora replantearlo de esa manera. Supongamos que hay dos países y dos bienes. Inglaterra y Portugal son los países de ejemplo ricardiano. Inglaterra produce paño y Portugal vino. No es inocente el ejemplo. El paño es un bien industrial manufacturado, el vino no. No hay barreras al comercio entre ambos países. Ricardo era un ferviente creyente del libre comercio. Hay movilidad perfecta de los factores capital y trabajo, que son los que para él son relevantes, dentro de cada país, pero no entre países. Los costos unitarios de fabricación son constantes pese a que la producción aumente. Esto es algo que la teoría neoclásica va a objetar. Se verificará la teoría del valor trabajo, a la que aludimos precedentemente. De hecho, el ejemplo ricardiano se formula en tales términos. Y no hay ningún rol para la demanda. Es una teoría netamente productivista. Entonces, Inglaterra produce paño con el trabajo de 100 hombres durante un año y vino con el trabajo de 120 hombres. Mientras tanto, en el mismo lapso, Portugal produce la misma cantidad de paño, pero con el trabajo de 90 hombres, y la misma cantidad de vino que Inglaterra, pero con el trabajo de 80 hombres. Es decir, que en términos de Smith, Portugal tiene ventajas absolutas en la producción de ambos bienes, el paño y el vino. Por lo tanto, no tendría razones para comerciar. Sin embargo, dice Ricardo, en Inglaterra el vino es el bien más difícil de obtener, porque se cambia a razón de 1,20 por unidad de paño. En Portugal ocurre lo contrario, y el vino se cambia a razón de 0,88 de paño. Si cada uno de estos países pudiese cambiar el bien en el cual tiene ventajas comparativas, es decir, le cuesta menos en términos de horas hombre, por la razón de cambio del otro país, entonces se justificaría que estas economías que estaban en autarquía ahora co comercien una con otra. Entonces, cada una podría conseguir
o mejor dicho, en conjunto producirían más de ambas, de ambos bienes, más de vino y más de paño, beneficiándose mutuamente por el comercio de los mismos. Y esto aumentaría el bienestar. Entonces, lo que la teoría aconseja es que cada país se especialice completamente en la producción de aquel bien para en el cual tiene ventajas en términos de que sea más barato. O como lo dice el dossier, en términos contemporáneos, donde el costo de oportunidad en términos del otro bien sea menor. Esta teoría, que Ricardo le ofreció a Inglaterra y que se concretó en 1846, cuando Inglaterra abolió las leyes que protegían a los terratenientes, fue completada a lo largo de digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, por los aportes de otros economistas, pero siempre en el marco ricardiano. John Stuart Mill introduce el concepto o introduce el rol de la demanda en la teoría, creando la idea de la demanda recíproca, y Marshall y Ellsworth, economistas británicos, actualizan eso en términos gráficos, haciendo presentaciones geométricas de la misma. Elie Heckscher publicará un artículo en 1919 que será la base del teorema, el conocido teorema de Heckscher-Ohlin, que es la base de la teoría moderna del comercio internacional, y que Ohlin la va a perfeccionar en 1933, según la cual un país posee ventajas comparativas en la producción de cierto bien que es intensivo, es decir, que lo usa en mayor proporción, en el uso de aquel factor productivo que es más abundante. Así Argentina, por ejemplo, sería o tendría ventajas comparativas en la producción de bienes agropecuarios, porque acá, por lo menos antes, sobraba tierra. Mientras que Inglaterra tendría ventajas comparativas en la producción de bienes industriales, por circunstancias, bueno, sociohistóricas. Por último, Gotthard Haberler, en 1936, reformulará la teoría enunciándola en términos de la noción austríaca de costos de oportunidad, formulando lo que se conoce como ley de los costos comparativos como figura en el dossier. Bueno, espero que esto haya sido de su interés. Me disculpo nuevamente por la extensión de este video, pero es el último por este año. Muchas gracias nuevamente y espero que esto los incite a interesarse por la obra de estos autores a los cuales tanto le debemos. Muchas gracias.